En este segundo caso, es la primera niña de la familia. Los padres niegan consumo y exposición a teratógenos. Las ecografías prenatales estaban normales. Esta niña nace de un parto autóctono, fue a término a las 40 semanas. Tiene un peso de 3.150 gramos, que estaba dentro de los percentiles normales. Su talla al nacer fue de 50 centímetros, dentro de los percentiles normales. Su perímetro cefálico fue de 34 centímetros, dentro de los percentiles normales. Tuvo un retraso psicomotor. Señalan que al inicio su control cefálico fue a los 3 meses y que ya cuando se demoró al sentarse, inician las terapias físicas y esta niña logra sentarse a los 9 meses, pero la caminata lo logra recién al año 8 meses a pesar de las terapias. En cuanto a los antecedentes familiares, tenemos a una pareja joven, una madre de 25 años y un padre de 28 años. No tiene hermanos y es la única niña en la familia. En este caso, es importante resaltar que esta niña tiene una braquiturrecefalia. Vemos que tiene una frente estrecha con una implantación anterior del cabello. Vemos que tiene unos ojos grandes con proptosis ocular, una hipoplasia medio facial y una boca en forma de carpa. Cuando revisamos la historia clínica, aparte de ellos, nos llama la atención la braquidactilia y los pulgares anchos. El resto de la historia estaba normal. Entonces, cuando hablamos de las formas del cráneo, debemos recordar que nuestros huesos no terminan de fusionarse, ¿no?, hasta unos meses después del nacimiento. Entonces, estas uniones del hueso las denominamos suturas, ¿no? Entonces, la sutura que se encuentra entre el hueso occipital y los parietales son las suturas lambdoideas. La sutura que se ubica entre los dos huesos parietales es la sutura sagital. La sutura que une al hueso parietal y el hueso frontal es la sutura coronal. Y la sutura que une a ambos huesos frontales son las suturas metópicas. ¿Por qué explico todo esto? Porque existe una malformación congénita que se denomina craneosinostosis. Y esta se debe a que cuando se fusiona una o más suturas del cráneo antes del tiempo adecuado, vamos a tener una forma anormal del cráneo. Entonces, por ejemplo, estas son las imágenes de la conformación del cráneo anormal, ¿no? Entonces, esta es una conformación normal, aquí la llamamos normocefalia, pero cuando, por ejemplo, se cierra la sutura metópica, el cráneo adoptaría una forma triangular. Y esto sería una foto real, ¿no? Vemos aquí una protrusión a nivel de la frente y si tomáramos una fotografía desde arriba, veremos que la conformación del cráneo se vuelve triangular. Cuando tenemos un cierre de la sutura coronal, veremos esto, ¿no? Una torricefalia y una braquicefalia, donde vamos a ver que el cráneo se torna más ancho, ¿no? Esta es una imagen de un niño con un síndrome de Apert y el otro es el síndrome de Crouzon. Pero también podemos tener cierres unilaterales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una plagiocefalia posterior, así como se ve con la imagen, que en la mayoría de casos no es genética. Pero cuando tenemos un cierre de la sutura sagital, veremos que el cráneo se va a incrementar en cuanto a su longitud, ¿no? Porque estas la mayoría son genéticas. Entonces, cuando nos enfrentamos a una craneosinostosis, vamos a hacer uso de muchas pruebas genéticas. Y como estas antes clínicamente se diagnosticaban, vamos a encontrar que inicialmente hacíamos uso de tecnologías como el secuenciamiento Sanger, PCRs, MLPAs, cariotipos, CGH-Array, ¿no? Siendo muy importante el diagnóstico sindrómico o no sindrómico. Ya en el 2021, con el adelanto de las tecnologías genéticas, veremos que ya hablaríamos ya de iniciar con un panel genético o un array CGH, y si no encontramos el diagnóstico, pasaríamos a un exomatrío, y a pesar de ello, solamente llegaríamos a un 84% de casos el diagnóstico. Entonces, estamos hablando que en esta patología podemos hacer uso del cariotipo, de variantes específicas, de estudios de genes completos, de paneles y de exoma. Eso sería lo ideal. En este caso, también hemos admitido también una fotografía de nuestro paciente, y lo que es importante, como vemos acá, se mantiene anónimo sus datos, ¿no? Se le otorga un número aleatorio de caso, y vemos que dentro de las opciones diagnósticas nos coloca en la posición 14 el síndrome de Muenke, pero esto es porque nosotros no hemos refinado ni hemos colocado ningún HPO. Y cuando colocamos los HPOs que habíamos mencionado antes, ¿no? Como la implantación anterior del cabello, la hipoplasia medio facial, la maloclusión dental, la craneosinostosis coronal, la braquicefalia, la proptosis ocular, el retraso psicomotor, veremos como una segunda opción al síndrome de Muenke, y que ese fue el diagnóstico de nuestro paciente. Pero ¿qué es lo más interesante? Que como vemos, eso lo coloca como segunda opción. Y es que nosotros, al estar en unos países que contamos con tecnologías de bajo costo, podríamos implementar esta variante específica que es única en el síndrome de Muenke y podríamos iniciar en nuestra sospecha de alguna
craneocinostosis coronal inicia primero con esta única variante. Entonces, cuando ya tenemos el plan de trabajo, podemos recomendar un trabajo multidisciplinario. En mi institución, neurocirugía trabaja de la mano con cirugía plástica para la resolución de esta craneocinostosis. También sabemos que a lo largo del tiempo, menos del 70% de ellos podría ser una hipoacusis. Por lo tanto, van a controles anuales por otorrinolaringología. También Entonces, tiene seguimiento por oftalmología por la proptosis ocular y porque podría tener problemas de refracción. Va a medicina física y rehabilitación para mantener las terapias físicas, el lenguaje y ocupacional. Y como existe un riesgo de retraso psicomotor y de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, puede seguirse en neurología y psiquiatría.